Sí. ¡Épale! Bienvenidos todos a la final mamona de esta liga mal y legalmente organizada. Aunque misteriosamente todos los demás participantes sufrieron leves accidentes en sus transcursos, los demás entrenadores murieron. ¡Calla! Bueno, durante los próximos 5 minutos, tú, Lucas, lucharás contra los campeones de por aquí y por fin serás lo que siempre adelaste, ser un maestro porquerión. ¡Ya solo quiero dinero para mi puto 360! ¿Está bien? ¿Ya peleó algo? ¿Cthulhu, en serio? ¿Pero de dónde coño salió este gordo sodomita? ¿Y por qué estoy detrás? ¿Por qué Doc Lewis está detrás mío? Yo soy Little Mac ahora. ¡Qué verga! ¿Crusher Wing, en serio? ¿Y lo llaman Nacho Libre Ryu? ¿Pero qué hombre está más feo? En serio, eso es muy fácil, pero ¿por qué? Pero por las razones equivocadas. Póngame al otro oponente que ando motivado. Taquero. Esto se ve interesante. Como les digo, vamos a sacar del principio del juego es lo más difícil, porque no saben ni siquiera contra qué se enfrentan. ¡Pero es ese taquero! ¿Cómo que se llama este güey en Poncho? No me acuerdo el nombre ahora. Coño, es que se me olvidó el nombre de este güey en Punch-Out. Creo que sería el Super Punch-Out. No me acuerdo su nombre ahora, coño. Esto fue fácil. ¡Esto aún no termina! ¡Maestro Limpio, ya te elijo! ¡Maestro Limpio! What the flying fuck? Es que no me acuerdo los nombres de los luchadores de este juego, de Super Punch-Out. ¡Toma! No me puedes hacer daño, pendejo. Es que te voy a cuchillar porque soy buena persona. Voy en contra de la lucha libre. Es que en serio, esta liga está mal organizada como la verga. Pero este güey sí me aguanta, Ok, adiós, maestro limpio. 10-24, ok, está bien. Bueno, este es el último jefe, no me jodas, coño. No me jodas que es Bruce Lee. Jimmy Kaye, hijo de puta. Bruce Willis. Cátame. Bruce Willis. Este no es Bruce Willis. Es otro de los hermanos esos de Punch Out. De Super Punch Out. ¡Coño, pero si sí es Bruce Willis! Tal como lo viste en Pulp Fiction. Y os aseguro que vendrá a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretenden envenenar y destruir a mis hermanos. Si tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando mi venganza caiga sobre ti. ¡Y me callé, hijo de puta! ¡No mames! ¡Oh, oh, oh! ¡Shit, shit, 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 shit! ¡Me voy a defender! Ok, menos mal. ¿Atacar? ¿En serio? ¿Qué verga? ¿Por qué no me hacen daño, coño? ¡Qué verga! Bueno, que sí se ve un combate difícil, Eso viene en B25, pero ahora se viene lo peor. Bien lo has logrado, Lucas. Eres un maestro porquerión. ¿Eso significa que tenemos más dinero para comprarme mi 360 y una tele, una PS3 y una tele de plasma? ¡Exacto! Estamos aquí para celebrar el campeonato de Lucas, que vence a los líderes del gimnasio. Y de paso, arriesgó su vida para cumplir su deber. Bueno, ¿y mi premio? ¡Espérate! Por ahí va. Pero antes, pelearé contigo. Vamos a ver qué tan chingón eres. Damas y caballeros, bienvenidos al combate final del juego. HLMTZ, el jefe final del juego o de la liga. Y ahora ese chamuco, hijo de puta. No me lo que tienes, cabrón. Y con el tema de fondo de Final Fantasy VII, creo que era este. Sí, el tema de la batalla de Final Fantasy VII. Au. HLMTZ es el jefe más cabrón del juego. Rafa, que es sincero que no lo puedo insertar. Uy, menos mal que lo esquivé. Toma. ¡Au! ¡Uy! ¿Ven cuando me quita? No, que menos mal que me defendía esta vez. ¡Bueno, chingona, úsate! Si le van a hacer una HLMTZ, pues no van a conseguir nada de premio. ¡Nice! ¡Me defiendo! ¡Ja! ¡Toma, maricón! Es lo que me encanta este combate, es muy divertido. Ok, básicamente voy a hacer mi poción chingona. La verdad, solo para esto las necesito, la verdad. Porque HLMTZ es el enemigo más cabrón del juego.
Sin embargo, si lo echan, este tampoco es el jefe más difícil del juego, pero... Y lo mejor, esta es mi mejor run hasta la fecha, porque me lo he terminado en un nivel inferior a lo que normalmente termino este juego. Porque normalmente lo termino a nivel inferior a esto. O termino como a nivel 27 o algo así. ¡Muerte! ¡Muerte! ¡Coño, muerte! Okay. Esto más en la eternidad, yo creo que esto va a tomar una buena, un buen cacho. Es que te va un pistolazo para que te eduques, güey. Catemet. ¿La eléctrica? ¿Me voy a defender? ¡Au! Catemet, esto va a tomar una eternidad, ¿eh? ¡Muérete, pues, coño! Ok, te lo buscaste, pinche HLM, este, me voy a defender otra vez. Uy, menos mal, esa sí no la contaba, ¿eh? Uy, eso sí que no me dolió, eso sí me dolió, ¿eh? Vamos, pinche LMTZ, HLMTZ, muerte. ¿Qué? Debería estar para tomar una eternidad, ¿eh? Muerte. Perdón, por eso se me cayó los audífonos un segundo. Vamos. Goddammit, muerte ya, coño. Ay, Dios mío, esto va a tomar una eternidad, yo creo. Vencido, vencido, vencido. No gané experiencia, pero gané un dulce de camote. Coño, sí que eres bueno. Eso porque ganaste el torneo con tanta facilidad. Bueno, lo importante, ten el premio. ¿Y esto? ¿Terminó? Bueno, ¿y ahora qué? ¡Aquí es Lucas! Ese pendejo de enfrente. Tienes que ir con nosotros. Ese güey me lo va a pagar en la nave. Tenemos el humano. Esto merece celebrarse. Me encanta pasar con esa música. A mí también. A mí también. Vamos a que no tiene un oro de mano después de todo. Es una lástima que haya que ser estudiado modificado por nosotros. Pero es lo que más conviene. 8 horas después, again. No, Catemet, ese se les puso demasiado gracias a la entrada. Y bienvenidos, chicos, al final del juego. La última sección de este grandioso RPG que, bueno, básicamente se termina. Así es, ese es el fin de Porquerión. Ya no queda nada. Como dije, se me pueden terminar en menos de 5 horas. Hola, verga, si hubiese sabido que hacerme de la liga Porquerión tuviera tantos problemas, mejor ni hago nada. Me hubiese quedado en casa jugando al GameCube. Ahora que lo pienso, el GameCube no tiene tan mal catálogo. ¿Qué cosas aquellas? El remake de Metal Gear Solid para GameCube fue demasiado épico. Metal Gear Solid de Twin Snakes. Resident Evil 4, juegazo. No, sí, buenísimo. El remake del 1 fue un espectáculo. Sí. Prince of Persia, War Within. Ese no lo jugué. Salieron bastantes cosas en el GameCube y yo no quiero cambiar por consolitas mierdas. Es cierto, la GameCube tuvo buenos juegos, pero no deberías sentirte culpable por eso. ¿A qué te refieres, Solid Snake? ¿Olvidas sus juegos mierdas de la GameCube? ¿Por eso que ya se extinguió? Tienes razón. ¿Y un otro Jet Fusion que lo tuve lastimosamente? Ese no, por suerte. Tampoco. Ese también lo tuve, pero me... Y eso no lo quiero ni ver, coño. Gracias, Snake. Ahora veo claro mi meta. Saldré vivo de este y compraré cosas nuevas. Bienvenidos, chicos, al gran final del juego. Último punto de guardado y con esto terminamos el grandioso juego que es este. ¡Coño, si estoy aquí! ¿Quién está cuidando mi casa? Buena pregunta. Estoy acostumbrado a esas pendejadas espaciales, así que no me quejo. ¡Nos agarraron por tu puta culpa! Acá no entiendo cómo es que sobrevivimos a la explosión de la mansión. ¡Cállate! Nosotros tenemos que saber cómo salir de aquí. Yo no sé. Obvio, eres un tarado. Solo sé que no vas a salir con tus Motivation Fosters, ¿eh? ¡Cállate, te castigo en la PSP! Yo no tengo PSP, muero la mansión con todas esas cosas, ¿recuerdas? ¡Damn! ¡Pobre de eso! ¡Esto lo había olvidado poner! Sí, ese es el ataque nuevo, lo vamos a tener en el combate final porque ya solo nos queda un combate. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Por tu culpa los extraterrestres nos derrotaron! ¡Fuck you! ¡Me cago en tu madre! ¡Te voy a hacer cagar! ¡Chucha tu madre! ¡Hola, chilena! ¿Tú quién chingos?
¿Es de quién demonios es esta niña rubia? ¡Hola, Camus! Por tu culpa se cerraron. Al menos sé que te abrimos a Zelda. Fuck you. Un barril. No está interesante. Espérame, Lucas. Yo fui tu amigo desde que éramos chiquitos. No tiene mucho que te acabo de conocer, amigo. De todas formas, tienes que librarnos. Hola, Dark Phoenix. ¿Cómo estás? ¡Ey, pelotudo! ¡Sácame de acá ya! Raptoranos. A todos los fuses de la liga porquerión. Sí. Hola. ¿Dónde estoy? Estoy en un mundo muy extraño. Y con color. ¡A la mierda! ¡Nos raptaron a todos por tu pinche culpa! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa nos han encerrado a todos nosotros! ¡Niñas, tu gilipollas! Aunque yo no como humano, deberían matarte. Gracias, Angus. De la casa nomás a la casa del extraterrestre. Ok, tengo que presionar esto. ¡Oh, mira una palanca! ¿Debe servir para algo abajo? Claro que sí. Y luego esto. Activación del sistema de seguridad de SADCB. Vamos a desactivar la alarma de allá. Ya está, con esto pues tenemos todo el acceso a lo que nos espera. Wow, yeah. Ahora activar aquella madre. Que va todo el camino hasta allá. Y pum. Hasta ahí tenemos que ir. Ok. That's easy enough. Here we go. La 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 Fuck you. Escuché un rumor que dice que los extraterrestres esperan clonarnos a todos los maestros porquerión. ¿En serio nos quieren clonar a todos? ¡Muérdeme, ser traidor! Fuck you. ¿Y ahora dónde se lo ha salido? No sé. Mi poder, mi Power Morphing Alpha Substance X no funciona aquí. Yo soy el profesor pervertido. Arrgh. Hola, Dark Phoenix. ¡Dark Phoenix! ¿Pero qué pasa aquí? ¿Clonación? ¿Y para qué eso? ¿No qué? Es mejor que estar en la cárcel. No puedo que se le metes esta, pero con este sí. De nada. A la barba recuérdenla para más adelante porque, sí señores, la barba vuelve a aparecer en Porquerión 2. Pero lastimosamente, al igual que entrar Fénix, pero lastimosamente Porquerión 2 no se los puedo traer de momento porque... tengo problemas con el juego, así que voy a explicarlo eso ya cuando llegamos a los créditos. ¡Ahí están, hijos de puta! ¡Por fin los tengo enfrente! ¡No tendré piedad con ustedes! Estamos esperando, Lucas. Así es. ¿Pero qué diablos buscan ustedes? Tú y los demás maestros Porquerión nos han servido mucho. Te lo contaremos todo desde el principio, ¿ok? Durante muchos años hemos estado observando la Tierra. Y ser los humanos para nuestros maléficos planes. Lo que hicimos poder arribar a otras galaxias. Y dárselas a los humanos como mascotas. ¿Y qué con eso? Los humanos dependieron más de los porquerión que de ellos mismos. Y con el paso del tiempo hasta el mundo moderno, hasta convertirlos a lo que realmente son, una raza inútil. Muy cierto, muy cierto. Pero como ahora sucedió. Ustedes los humanos dependieron tanto de los porquerión, que son tan inútiles como para que nos sirvan de esclavos, ya que sin sus porquerión no son nada. Por suerte se ocurrió la evidente idea que a través de los años regresaron a la liga porquerión. Y tanto gente como tú y los demás que tenemos encerrados, son los tipos humanos que queremos. Puesto que no dependen de los porquerión como los demás. ¿Y qué piensan hacer con nosotros, coño? Los pensamos clonar. Sí. Con sus clones como esclavos, podríamos destruir la propia Tierra. Serían la raza de superhombres. Y así cumplir nuestros sueños. ¿Cuál es su sueño? Ok, los usaremos esclavos. Luego nos ayudarán a construir el McDonald's más grande del universo. Espero un poco más tenebroso, como es decir, un McDonald's. Mínimo un Burger King.
Pero no, los extraterrestres son igual de pendejos que la gente de por aquí. Y bueno, por mí puedes ir a chingar a tu puta madre, güey, porque yo no quiero mis... porque yo solo quiero mis consolas. Damas y caballeros, combate final. Los extraterrestres. Y ahora de prueba este tema ataque que es Motivation de Vulcan. Bueno, creo que este es el final. Por fin terminará todo. Y pronto jugaré GTA 4 con mi nueva Xbox 360. Todo saldrá bien, Lucas. ¡Wolf! Bueno, eso me anima más aún. Ok, básicamente es eso que hace Motivation Poster, me puede paralizar. Por eso fue que quise prevenir que Alfred lo usara. Y tuve la suerte que su inteligencia artificial es estúpida y no lo quiso hacer. Ok. Pero, ¿sabes qué? Entonces el tormento de nieve ya está, filo. Ok. No, vamos a hacer otra vez una tormenta de nieve más y ya se termina este juego. 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Adiós! 1000 puntos de experiencia y creo que se mete vez. Sí. Ya no me puede contra mí. Bueno, yo no compatrizo a esta madre. Antes de morir, ordené a destruir la nave, así que igual morirás con todas las otras. Hijo de puta, ya veré qué hago. ¿Y ahora qué haré? Tranquilo, sé que te daré mis instrucciones y vivirás, amigo. ¿Ok? Hay una nave de evacuación. Tú y los demás van a escapar. ¡Qué bueno que me lo activo! ¡En el comando, rápido! No te queda mucho tiempo. Bueno, voy a tener que activar la nave de escape. ¡A nave escape! ¡No me arrepiento! ¡Bien hecho! Y ahora tú y los demás pueden escapar. ¿Por qué me ayudaste? Estos tres se utilizaron para poder utilizarlos a ustedes. ¡Esto es mi venganza! ¡For great justice! ¡Venga, mundo! ¡Vete rápido! ¡Oblíganos! ¡Pendejo, es la única forma de salir conmigo de esta! Ahora ya, solo falta yo. ¡Por fin! ¡Todo estará acabado! ¡Coño! ¿Dónde? ¿Esto me hace eso como un final de donde esto todo fue un sueño? Y al final pues así fue. No fue un sueño, lastimosamente. No es Mario 2. Sí, creo que todo esto fue un sueño. Una pérdida de tiempo. ¡Qué pérdida! ¿Cómo el final de Doraemon? No, la verdad, básicamente, pues... no es el final de Doraemon. El final de Doraemon nunca lo he visto. ¡Vale, verga! El pozo de Solario me pone feliz. Awesome. Ah, puto GameCube, nunca te dan la 360. Pinche TV de mierda, ojalá me he comprado mi sonido plasma. ¡A mis sueños! No hay nada que leer aquí. Ni aquí tampoco. Por si todavía no podemos jugar una partida así. Comida y nada más. Vamos afuera. Hay que ver qué demonios pasa afuera en la mierda esta. No, déjate ver que se me secó la garganta de momento. No lo sé, básicamente sí se me secó un poco la garganta porque estoy grabando esto muy corrido. ¿Hola? ¿Y ahora qué coños quieren? O se debe ser Lucas. Sí, ¿y qué pedo? HLMTZ le ha enviado esto. ¿Qué? ¿Será? Vamos a ver. Felicidades, eres un maestro porquerión. No podemos darte dinero efectivo, pero con esto basta. HLMTZ. ¿Maestro porquerión? ¿Entonces no fue un sueño después de todo? ¡Awesome! ¡Pero si es! ¡Una 360! ¡PS3! ¡PSP! ¡Una Wii! Y Lucas vivió feliz desde ese día. Con su gran experiencia se hizo administrador de varios foros e ídolo de muchos.
Los líderes porquerianos siguen defendiendo sus puestos hasta que se jubilen. Pero bueno chicos, ese es el final de Porquerion. Muchísimas gracias a todos los que me acompañaron en esta gran aventura. Hay que admitir, este juego no es difícil, como les digo. Agradecimiento a todos los jefes de juego. También al creador HLMTZ por hacer esta gran obra maestra. Debo decirlo, este let's play fue demasiado divertido. Debo admitirlo, me encantó en serio volver a grabar solo después de bastante tiempo, porque goddammit. No, hace tiempo que no he estado grabando solo, porque ya se sabe que he estado mucho con mis amigos ahí grabando bastante, pero ahora grabé solo otra vez y se siente genial volver a estar solo. Agradecimientos pues a Dross, lol. Sí, claro que Dross va a ver esto, ok, no. Ok, los... Oh, Dios mío, el foro de Metal Gear, Nideros.com. Traducción castellano, cabús. De hecho, este juego ya está en inglés, así que pueden ir a jugar. Yo tengo la versión de 2009, por cierto. Gracias por jugar Porquerion. Más gracias por pasártelo. HLMTZ. El fin. Pero eso, chicos, no termina. Esto aún no ha terminado. Os queda una cosa más que hacer, ¿eh? ¡Holy shit! ¡Por fin! Terminé todos mis juegos y ahora voy a comprar más juegos. ¡Eh! ¿Pero qué pasa aquí? Ahí. Pobre Brendan. Pobre Bullpix. Pero el apocalipsis pasa que ya sin puta idea. Oh, you suck. Y con eso, señores, está terminado el juego. Pero bueno chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar este let's play. Yo fui LucasGamerPY, recuerden comentar, darle a su corazón mano arriba y suscribirse si les gusta lo que hago y quieren seguirme. Y nos veremos en lo que sigue, así que, hasta otra gamers, adiós.